El otro día mis güeras, les voy a contar una anécdota. O sea, es como súper tragicómica, en serio. Me estaba depilando la ceja y aquí me pasa un poquito cera para que así me da como el fanatismo y no quiero que me quede ningún vello. Y me paso la cera. O sea, primero me la pongo y estaba muy líquida y que me cae acá. Así, justo. Les juro, así, justo en una pestaña. Y sí me alcanzó a sacar algunas pestañas y me dejó en este lado de acá unas pestañas cortas, güera. Así que no lo hagan. ¡No! Y ahora no sé si me irá a crecer este lado, porque este lado me quedó así como un poco sin pestaña. Y me quedo como la pestaña corta. Así que me estoy poniendo aceite de ricino. Más encima que tengo las pestañas cortas. Más cortas se me ven. Yo siempre mezclo los rímel, güeras. Siempre. Y me estoy dando una mano de gato cuando... cara de potín. Hoy amé la pigmentación de este delineador de colores. Es de la marca Diamond. Amé la pigmentación, mira. Ay, se ve bonito. Ya da un poquito más de vida al rostro. Anímense a usar colores, chiquillas. No se preocupen de la edad. Miren, aquí yo en la escama. Porque si no me tendría que estar siempre estar tiñéndome el pelo, me echo un poquito de rímel así. Así, ¿ves? Y anímense a usar colores. Acuérdense, güeras, que la edad es solo un número. La edad es solo una cifra. Listo, ¿ven? Y ya no andamos con tan cara de potinguis. ¿Se acuerdan que el otro día les conté que iba a organizar mi costurero? Bueno, así lo organicé. Ya. Aquí puse las tijeritas. Puse en este como dulce, paleta, no sé. Puse como las cosas de la máquina de coser. Este alfileres, agujas. Tengo más cositas, agujas y así me quedó, ¿ven? Esta cinta la uso igual. Entonces, así me quedó la cajita, ¿ven? La cajita que compré el otro día con el don, ¿se acuerdan? Así que me quedó súper, súper bien. Perfecta para costurero.
Güeras, les quiero contar, miren, me saqué las uñas. Me tengo que limar ahí para sacármela. Desastre. Voy a contarles que compré estos desmaquillantes bifásicos. Ya. Estaban en la Walmart 2 por 175 pesos, que en pesos chilenos vienen siendo aproximadamente como 6 mil pesos. Y genial porque son Nivea y esta marca es súper buena. Yo tengo uno de Garnier, miren. Estoy usando esta. Ya me queda poco. Ya. Que la recomiendo. Es súper buena. Ya voy a hacer un video, creo, hablando de esta. De esta agua micelar. Y vamos a estar probando estas dos y las vamos a comparar. Ok, prontamente. Así que atentas, mis güeras. Miren, les voy a mostrar, güeras, que yo en la parte de arriba de mi freezer tengo todo lo que son mis cosas de skincare, mis cremas y mis cosas, ¿ya? Tengo agua casera que yo hago de un tónico casero. Tengo mis mascarillas, mis piedras de jade, lentes, la pomada de campana y cosas. Ya, el bifásico igual lo meto acá. Y mis güeras hermosas, miren, aquí tengo una planta de romero y les voy a sacar unas hojitas porque quiero hacer un champú de romero y un tónico de romero para el crecimiento del pelo y para la caída. Miren, tengo esta y tengo esta otra, pero esta yo creo que era una rama que la enterraron y se me secó. Pero compré esta otra, entonces quiero tener varias para tener creciendo. ¿Me entiende? Y no me falta el romero. Pero ahora le voy a pedir permiso a esta planta hermosa de romero que tengo que creció. Y le voy a pedir permiso para sacarle unas hojitas y hacer, digamos, lo que quiero hacer con el romero, güeras. ¿Vale? Ya, güeritas, miren, le vamos a decir a la planta, permiso, plantita hermosa. Permiso, te voy a sacar unas hojitas y dame permiso para sacar tus propiedades medicinales que tienes. Y con permiso voy a ir sacando una hojita y vamos a ir cortando así, güera, en forma horizontal, creo. ¿Vale? Vamos a sacar para el champú y para hacer la agüita de romero. Ya. Yo creo que ahí, mis güeras, yo creo que con eso basta y sobra y vamos a hacer el tónico. Miren, güeras, aquí tengo las hojitas de romero. Miren, y yo vacié un poco, bueno, ocupé. Ya, este le vio vital, ya. Ustedes ocupen cualquier champú que ustedes tengan, yo lo ocupé hasta acá, para poder que me quepan los ingredientes. ¿Va? No sé si estoy a contraluz. Creo que sí. Bueno, miren, acá tengo las hojitas de romero que le sacamos a la plantita, que le pedimos permiso y todo. Y tengo este de bio vital que yo lo ocupé hasta acá, para que quedara espacio para echarle las hojitas. Y vamos a ir con tallo y todo. ¿Vale? Con tallo y todo. ¿Ya? Vamos a ir con un cuchillo. Ándalas para abajo. Ay, no se vio, creo, güera. Pero aquí le eché, miren. Ay, qué rabia. Le eché como 5 hojas, sí. Y vamos a hacer que esto se vaya para abajo. Así. Y esto vamos a dejar que. Lo vamos a dejar que.
Lo vamos a dejar conservar como por una semana, pero aparte le vamos a echar café. Miren, yo aquí en este frasquito tengo café de cualquiera. Este es el del legal. Y le vamos a poner también. Uy, ¿con qué le pongo? Le vamos a poner con un cuchillo, espérenme. ¿Sí? Que esta cámara se baja este trípode, güera. No sé por qué. Y le vamos a poner café, ¿ya? Yo siempre le he puesto al tanteo. Yo creo que ahí ven, ahí, y ahora lo vamos a batir. Que me falta un ingrediente. Esta canela, tengo esta canela, pero güeras, es una canela así como súper, súper natural, que si no me equivoco la compré en el Walmart o en el Aurrera. Pero de verdad que es súper, súper natural. Y vamos a echarle un palito de canela, ¿ya? Porque según es igual ayuda, estimula mucho. Así, mira. Y esta la vamos a batir así súper, súper bien. Mira. De hecho, le podríamos echar hasta un pedazo de cebolla, ¿ya? Porque la cebolla estimula igual el crecimiento mucho, ¿ya? Así que le vamos a echar un poco de cebolla. Yo antes hacía un champú de cebolla, 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 de pura cebolla. Miren, un pedacito chico nomás le vamos a echar. De pura cebolla, lo voy a volver a repetir. No sé por qué estaba tan floja de no hacer eso. Y no huele, no piensan que después huele así. O sea, igual huele un poco, pero tampoco así, ay, voy a quedar hedionda cebolla. No, o sea, bueno, no huele. ¿Vale? Entonces, ahora esto lo vamos a dejar macerar por 15 días. Por 15 días, chiquilla. Mira, lo vamos a revolver bien, 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 bien. Y esto lo vamos a dejar en un lugar oscuro. Este champú. Ya, vamos a dejar que se macere y que tenga todas las propiedades que le pusimos aquí del romero, de la canela, de la cebolla, todo así. ¿Vale? Otro día voy a hacer uno de cebolla. ¿Vale? Entonces lo dejamos ahí, este por 15 días. Ahora les voy a mostrar cómo hago el tónico para el crecimiento, para la caída, para fortalecer todo. Acuérdense que el romero es un fortalecedor del cabello. Y también ayuda para el crecimiento. ¿Vale? Listo. Entonces lo dejamos ahí por 15 días. Hoy estamos a... No me acuerdo. Hoy estamos... Que no sé cuándo voy a subir este video. Hoy estamos a 25 de abril. Mis güeras, acuérdense de guardar el champú en un lugar oscuro. Los 15 días. Donde nadie lo mire, donde nadie, nada, ya como que escóndanlo por 15 días y ahí que se maceren los ingredientes, ¿vale? Ya, güeras, ahora vamos a hacer el tónico. Aquí yo tengo 1 litro de agua, tiene que ser agua del garrafón, ya, en lo posible, ¿vale, güeras? Vamos a poner en cantidad así más o menos todo lo que es el romero, ¿ya? Todo lo que es nuestro romerito. Un pedazo de canela, así como este, miren, igual.
Y aquí tengo un pedacito de jengibre así. Se lo vamos a picar. Así. Ahora, si tú no tienes ni canela ni jengibre, no te preocupes. Igual lo puedes hacer nomás así con puro romero, porque el romero es la estrella de esta preparación, güeras. Para mí, el romero es la estrella de las estrellas de esta preparación. ¿Ya? También hay personas que yo he visto que le echan cebolla morada. Pero yo no tengo cebolla morada, así que lo voy a hacer así nomás. Lo vamos a poner a fuego, yo creo que por unos 5 minutos, vamos a dejar que hierva y vamos a dejar que hierva unos 5 minutos para explotar todas las propiedades. No tanto, unos 3 minutos. Y de ahí vamos a apagar y vamos a esperar que se enfríe. Ya, güeras, miren, está hirviendo. Y yo lo voy a dejar aquí reposar. Yo lo voy a dejar reposar aquí hasta que se enfríen y después lo voy a vaciar en un, ¿cómo se dice? En un spray. Ya. Miren, ¿se acuerdan el agua tónica que hice? Miren. La dejé toda la noche así como macerándose y ahora lo voy a pasar a un atomizador. Listo, mis güeritas hermosas, miren, yo reciclé este body, lo lavé bien, este frasco de este atomizador de un body, lo lavé bien y aquí puse el tónico y el resto que me quedó, también lavé bien esta botellita y lo puse acá. Entonces los dos los vamos a poner en el refrigerador. ¿Ven?